Loco, dime loco, lo que. Todo bien, ¿y tú cómo has estado? Bien, bien, bien. Tranquilo, ¿cómo te ha ido? Tú sabes, trabajando, lo mismo bien de siempre. Sí, vamos, que mira qué bien. Bueno, mijo. Hermana. Pero, oye, mira que te quería decir. El otro día, estaba yo en el gimnasio entrenando. Okay. El entrenador que yo tengo nuevo. Sí. Bueno, en verdad, somos amigos hace tiempo, pero tú sabes, ahora él me está entrenando. Luego me da una penita con el tipo porque él lleva tiempo queriendo estar con una tipa y no se le da. Oh. Entonces dije yo, bueno, nosotros tenemos una amiga, Carlita, lleva tiempo sola. So, pienso que deberíamos, tú sabes. ¿Cómo presentársela, tú dices? A ver, a ver qué pasa. Yo digo que sí, que tú piensas. Bueno, no estaría mala la idea, si él lleva tiempito, maybe ayudándole a nosotros a ellos les vaya bien. Le hacemos un favor a ella y ayudamos al tipo. Porque tú sabes que hace tiempo como que ella tampoco no... No sé, y eso como que la tiene media amargadita, ¿qué tú opinas? Está bien, yo te apoyo, hay una ayudadita ya a ellos dos ahí. Pues, ¿le damos entonces? Sí, claro, dale. Dale. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Y tú dime? Bien. Mira, loco, en verdad yo no puedo despedir hoy. ¿Pero y por qué? Si teníamos planificado el día de hoy, ¿qué pasó? Lo que pasa es que se me presentaron unas cositas. Y tú sabes. No te crees, no te crees. Loco, pues, es que eso es lo que hay. No. Se me presentaron esas cosas. Eso es vagancia tuya. Cállate, no empiezas a joder. Bueno, en realidad ya el plan estaba, tú sabes, a mí se me había olvidado, pero. De la mañana, seguro. Mira, José, de verdad, voy a esperar. Voy a contar contigo mañana. También, ¿seguro? Claro que sí, claro. ¿100%? Tú sabes que sí. No, mira, sea un relajo. Te doy mi palabra esta vez. Ok. Dale. Tengo tu palabra. Y hablando de eso, porque mira, de hecho, para donde yo voy, es para una despedida de soltero. ¿Oh, sí? Y estaba pensando yo. Loco, yo te conozco hace años a ti. Yo todavía no te conozco una novia. ¿Cuándo te vas a casar? Bueno, mi hermano, yo te voy a decir una cosa. Ahora mismo en la relación a mí no me va nada bien. Yo no he tenido suerte en verdad con eso. Bueno, pero mira, yo creo tener la solución para ti. No, tú te vas a poner a inventar ahora, ¿y eso? Preocupa, yo te tengo. Tú lo hablamos. Pues está todo, cuídate, ya tú sabes. Ay, perdón. Hola. Saludos. Sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Todo bien? Muy bien, muy qué bien. Bueno. Estoy aquí para ver a la entrenadora. No hay entrenadora. Solo tenemos entrenadora ahora mismo. ¿Sí? Sí. ¿Y quién es? Pues yo. Mi nombre es Marcos y estoy aquí para dar unos entrenamientos personales. ¿Sí? Sí, claro que sí. Oh, ¿está bien? ¿Necesitas mi licencia? Sí, por favor. Ok. ¿El lubricante no? Oh, no, por el momento no. ¿Mi licencia entonces? Sí, por favor. Ay, qué nervios. ¿Por qué? No. Pensé que era una mujer. No, tranquila. Muy buenas tardes, gracias por llamar Banco La Familia, donde tú lo metes y nosotros te lo sacamos. ¿En qué puedo servirle? Ok. Ok. ¿Llamo para un préstamo? ¿Cuál es la cantidad que desea?
Okay. Bueno, tendrías que llenar la aplicación primero en línea y así nosotros sabríamos cuánto te podríamos aprobar dependiendo tu crédito, ¿ok? Los intereses, todo depende. No todos los intereses salen iguales, ¿ok? Muchas gracias por llamar y que tengas linda tarde. Hello, mi amor, ¿cómo estás? Mira, tú estás trabajando, ¿verdad? Sí, salgo más tarde. Te devuelvo la llamada. Bueno, también cuando tú salgas de trabajo, me llamo. Pero, o sea, obviamente llega a tu casa, te baño, te viste, te pones bonita y tú me dices, me das saber. Ok. Dale, está bien. Ay, ¿y todo tu cuerpo es así de duro? Bueno, yo diría que sí. Bastante duro el cuerpo completo. Wow. Qué bien. Se puede notar, ¿no? Sí, eres una inspiración, de verdad. Qué bueno, gracias. ¿Me das un momento, por favor? Sí, claro. Dímelo, José. Mira, loco. Nada, para que venga, te vayas a preparar para que vengas a la cita que tienes hoy. Pero, ¿cómo así? ¿Tú estás volviendo loco, Loco, olvídate. Tú nada más prepárate, ponte bien, vístete bien, vístete bonito, para que venga a la ubicación que yo te voy a mandar por mensaje. Ya tú sabes. Pues dale. Bye. Esta gente no se calla, no entiende que estoy en mi momento de meditación. Nene, tú tranquila. Aquí lo único que falta es el hotel y el carro. Todo lo demás ya está set. ¿Y si nos quedamos en casa de mami? Pues está bien. Ok. Y me haces el favor y baja los zapatos del mueble. Nene, tranquila, por Dios. Gracias. ¿Llegaron? ¿Y quién llegó? Mira, Carla, él es Marcos, Carla. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa y qué? Está diferente. ¿Diferente en qué sentido? Cómo hablas, cómo actúas, estás diferente. Ajá. Él es Marcos, es tu cita. ¿Mesita? Sí, tu cita. Pero bueno, amigos, locos, lo que sea, yo tengo que irme, yo tengo una fiesta, so me tengo que ir. Me llama si me necesita. Aunque yo no creo que ustedes me necesitan. Nos vemos. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto, un placer. Un placer, el placer es mío. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Pues todo bien, ahora que te veo.
¿Y a qué te dedicas? Yo trabajo en un banco. ¿Oh, sí? Sí. ¿Y cómo se llama ese banco? Se llama el Banco de la Familia, donde tú lo metes y nosotros te lo sacamos. ¿Oh, sí? Uh-huh. Suena como interesante ese banco. Bueno, me gustaría aplicar a ver si me sacan algo, no sé. ¿Tú crees que se pueda sacar algo de ahí? Bueno, puedes aplicar y todo depende de tu crédito. Oh, sí. Bueno, pues me gustaría, sí, a ver si. Yo creo que quizás me pueda aplicar porque yo tengo un crédito grande en realidad. Bueno, puede que te compre si tienes un crédito grande. Sí, puede que sí, en verdad. Yo tengo un buen crédito. ¿Y tienes mucho tiempo sola? Llevo 5 años sola. ¿5 años? Mm-hmm. Solita, no tiene un amiguito, nadie, ¿no? No, ¿no? 5 años sola. Solita, es mucho tiempo, sola. Mm-hmm. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas sola? Pues yo no. Un año apenas solamente, hasta el momento, sí. Solito también. Comprendo, pero por algo es que pasan las cosas, ¿no? Bueno, yo digo que sí, que por algo es que pasan las cosas. Quizás el destino no tenía una cita, ¿no crees? Creo que sí. ¿Segura? ¿No estás nerviosa? Un poco, es que... ¿Un poquito? Sí, este... Sí, tienes que relajarte un poquito, eso no importa. Es tranquilo. Que este nene planea las cosas sin decirme. Sí, pero eso es lo importante, en verdad. Que no nos conocíamos, ¿entiendes? O sea, yo lo veo así, de esa manera, no sé tú. ¿Crees? Me salió poético. Pues un poquito, a veces hay que hacerlo, ¿tú no crees? ¿O tú quieres que sea de otra manera? ¿Mm? No. ¿No? ¿Por qué no? Porque no estoy lista. ¿Oh, sí? Mira, no estoy preparada. Pero yo sí, estoy listo por ahora. Ahora mismo, si tú quieres. No, no es que... ¿Por qué? ¿Qué? No me afeité. Eso no importa. Yo me lo como así. Tiene que saber rico así. Mm-mm. Como el kiwi, así bien rico. No. ¿No te gusta a ti el kiwi? No. ¿No? ¿Y por qué no? Mm-mm. Si es una fruta demasiado saludable. ¿Tienes hambre? Vamos mejor a comer pizza. ¿Y por qué no? Vamos a comer pizza. Bueno, está bien, no hay problema. ¿Está bien? Bueno, Chucky, no hay nada para ti hoy. ¡Saludos! ¡Marcos! Hola, Elizabeth. ¿Y tú? Dime. Oh, ¿te cuentas? ¡Oh, my God! ¿Eres tú? Sí, ¿qué pasó? ¡Oh, my God! No puedo creer. Decías que Marcos, pero nunca pensé que ibas a ser tú. Ah, bueno. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Pues sí, muy bien. Mira cómo el día nos junta otra vez. ¿De nuevo? Sí. ¿Andas trabajando? Sí, mucho, siempre, pero no, pero esta es mi última carrera. ¿Oh, sí? ¿Ya tu última carrera? Sí, sí. Ay, mira, ¿y tú lo ves aquí? Sí, aquí ya tengo un tiempo viviendo, en verdad. Tengo como 2 años ya viviendo por aquí. ¡Qué bien! Claro. Yo vivo cerca también. ¿Sí, vive cerca por aquí? Sí, mira. ¡Oh, qué bueno! Uh-huh. Entonces... Pues por eso escogí el gimnasio, tú sabes que queda cerca. Ah, sí, excelente, muy bien. Sí. Así no tiene que ir, o sea, tiene que andar retirado en lo que es el área del gym. Sí, exacto. Claro, está bien.
¿Y vives solo? No, ahora mismo no, estoy viviendo solo. Ah, pensé que de pronto te hacía una compañía y hablábamos de gimnasio. No, sería en otro momento. ¿Por qué te está tomando tanto tiempo? Oh, no, esa es mi amiga Elizabeth del gym. Hola. No, nueva en el gimnasio y estoy dando clases de entrenamiento ya. Un placer. Sí. Sí, mucho gusto. Bueno, Elizabeth, ya tú sabes, espero que tengas una feliz noche y gracias. Nos vemos en el gym, ¿está bien? Sí, sí, ahí te veo, ahí te veo. Bueno, pues está bien, no hay problema. Buenas noches. Estúpida. Perdón. ¿Qué le pasa, señorita? Ay, es que vine a entregar una pizza aquí. Y terminó siendo mi personal trainer, que lo conocí esta mañana en el gimnasio, que me encantó. Y yo pensé que yo le gusté a él. Seguro, yo estoy segura que le gusté a él. Pero llegué aquí y entregué la pizza y está con una muchacha. No se siente triste, que usted es muy linda. Pero tan estúpida. Tranquila, que usted es bella, usted es linda. Ay, ¿sí? Sí. Ay, gracias. Si quiere, sí, podemos ir a la esquina a tomarnos café. Sí, a mí me gusta el café y acabo de terminar de trabajar. Si quieres, vamos. Pues me gusta cómo hablas español. ¿De dónde eres? República Dominicana. Qué bien. Pues yo creo que sí podemos ir. Vamos. Dale, vamos. ¿Y a qué te dedicas? Wow, ¿en serio? Sí, todo va a depender de ti, el horario que tengas disponible. No, yo estoy libre todas las mañanas. Ah, bueno, pues en las mañanas entonces cuadramos, coordinamos y así empezamos las clases. Perfecto, me parece perfecto. Ok, excelente, muy bien. ¿El celular? Oh. Dame un momentico, ¿está bien? Mi nombre es Marcos, ¿y el tuyo? El mío es Zulima. Oh. Ahora mismo, si tú quieres. No, no es que... ¿Por qué? ¿Qué? No me afeité. Sí, pero eso es lo importante, en verdad. Que no nos conocíamos, ¿entiendes? O sea, yo lo veo así, de esa manera, no sé tú. ¿Crees? ¿Tú lo crees? I'm sorry. Se me olvidó lo otro que tenías que decir.
Y yo tratando de mirar. I'm sorry. Que yo no puedo mirarlo hoy. Okay. Yo 5 años sola. Sí. ¿Tú? Solita, en verdad, tienes 5 años. Mm-hmm. No tienes un amiguito, ¿no? No, 5 no. Sola. Adiós. 5 sola. I'm sorry. A ver si me sacan algo, no sé. ¿Tú crees que se pueda sacar algo de ahí? Yo tengo un buen crédito, tengo un crédito bien grande, en verdad. Pizza. Bueno, está bien, no hay problema. ¿Está bien? Bueno, Chucky, no hay nada para ti hoy. Nos quedamos con las ganas, tú y yo. Yo acá.